En el nombre del Padre y del Hijo, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso, por la paz, María, que se cree, a la sangre de San Santa, que a ti te llama, que tiene que dar por mí, a la que me presente. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Para que se mantengan firmes en el amor que se profesa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Buen día. Lectura del libro de Tobías. La noche de boda, Tobías dijo a Abraham: somos descendientes de un pueblo de sabios y no podemos unirnos como los paganos que no nos gustan a Dios. Se levantaron los dos y Tobías dijo: Señor, Dios de nuestros padres, que te bendigan el cielo y la tierra, el mar, las fuentes, los ríos, y todas las criaturas de Dios, tú lo sabes, si yo me caso con esta hija de Israel, nuestra satisfacción, ten compasión de nosotros, Señor, ten compasión de nosotros, que nosotros juntos vivamos feliz hasta la vejez. Esta es para mí. Aleluya, aleluya. Debemos amar los unos a los otros. Así Dios permanece en nosotros y su amor entre nosotros es perfecto. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Lectura de la enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes de la gloria? ¿Acaso no es este el Hijo? Y nosotros creemos en Dios y nosotros lo hacemos a Dios y nosotros tenemos primero que agradecer a la gracia de que bendiga a su matrimonio, especialmente a los padres de ustedes, hermanos. José, como y María, exactamente, estamos pidiendo a Dios que derrame su bendición sobre este matrimonio. Después de cesar a los estudiantes que han escuchado, dichoso el que cree al Señor. ¿Qué quiere decir, hermano? Temer al Señor. No se trata de un temor como si yo fuera un fantasma, tener que miedo a Dios en ese sentido, no. Temer al Señor en cuanto a que hay que respetar a Dios, es un temor filial, así como los padres, mejor dicho, como los hijos, sienten respeto a los padres. Esta es solamente una comparación. Sabemos que Dios es mucho más grande y merece mucho más respeto que el Padre del Reino. Temer a Dios quiere decir cumplir sus mandamientos. Las personas que cumplen los mandamientos de la predicación del Reino de Jesucristo decía: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esas son las palabras claras, hermanos, como que Jesucristo inicia su predicación. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pues bien, vemos aquí que Jesús regresa a su casa y desgraciadamente muchos de sus parientes no creen en él. Lo rechazan. Ustedes para que el Señor, ante el ministro de la Iglesia y ante esta comunidad cristiana, no se acerque el matrimonio. Así pues,
Señor José Nicolás, señorita María del Rocío, ha venido aquí a contraer matrimonio con su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie os presione. ¿Están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente en su matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé? Y a eso estamos en una ley que Cristo y de su iglesia. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza del matrimonio, unan sus manos, por favor. Y manifiesten su consentimiento ante Dios y ante su iglesia. Gracias.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques de todo lo que nos proporciona de ti. De manera que sea para nosotros fuerte y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El Juan, cuando iba a ser entregado a su oración, voluntariamente aceptada por su Padre. Dándote gracias, compartió lo que te dé, porque él es tu cuerpo que será entregado por nosotros. Del mismo modo, acabó de hacer el sacerdote y dándote gracias al Señor, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos ustedes, porque este es el cáliz de sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos vosotros para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración de mí. Este es el corazón.
sí, en esta bonita boda, claro que sí.
así. Vamos a pedir ahora la participación, por favor, de los padrinos de vela.
aplauso. De los padrinos de Arras y un aplauso para ellos, por favor. ¿No están los padrinos de Arras por ahí? De los padrinos de anillos, un aplauso fuerte para ellos, por favor, que se escuche ese aplauso. Muy bien, llegaron las garras. Un aplauso para ellos, por favor, que se escuche ese aplauso. Participación de los padrinos de anillos, el aplauso para ellos fuerte, por favor. Pedimos la participación de los padrinos de Lazo. Padrinos de Lazo, un fuerte aplauso para ellos, por favor, que se escuche. Pasen ahora los padrinos de pastel y un aplauso para ellos, por favor. Llanta del carro, repletas.
Oh,
Ay, nadie se dice que se ve el izquierdo, se ve tan mal.
estaba ya. Se le ven unas letras que dice rec, ya está grabando. Mueve para donde quieras, pero lentamente. Y ya para que, para cuando no quieras grabar, se lo vuelves a apretar. Allí tiene la actividad. Ayer los jardines. Si hace unos dos jardincitos ahí, sácalo. También. Ve, si la quieres alargar, apriétale este lado, a ver, apriétale ahí. Ahí también. Se ve como que se retiró, ¿no? No. Apriétale. ¿Aquí? No, acá. Ahí. Pero ahí está el trabajo. Ahí. Ah. Ya no te muevas, ve. Si la quieres acercar ahora de este lado. Ahí. No, y me veo una cosa. Apriétale para que se acerque. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué fea! ¡Ay, María! Pues está muy fea, mano. ¿Eh? ¡Ah, oh, no seas payasa! No me gusta que se tapen. ¿Eh? Tú no has salido, Nacho, así de que... ¿Eh? No. Mira qué guapo estás, mano, ¿no irá? Leti. No dejen eso ahí, no lo estén agarrando. No te enojes. No te enojes. Juanito es mío, no es tuyo. Quítate. ¡Sabra! Tú no te muevas, nada más mueve aquella palanquita que te dije. ¿Está? Volteate para qué lado y firma aquella. ¡Ay! ¿Yo no me muevo? No. Volteate para qué lado. Bueno. ¡Ay, María! Ay, anda, parece. Parece mosco. Sí. Ay, por favor, Erlinda, ya, tú sal bien, ya, ¿qué tiene? María, ¿cómo estás, María? Ay, unas palabras, a ver. A ver. Leti está muy fea. No, a ver. A ver, unas palabras. ¿Qué te digo? Algo, a ver. A ver, claro. Es que ya me han hecho un drenaje allá. ¿Dónde? Ándale. No sé dichar. No sé sobar yo si no, pues también. ¿Eh? Ay, Leti, por favor. ¿Qué? No te hagas. ¿Qué fue? Mira. ¿Qué? Mira. No, ven. Pues o sea, así estás, pues. Pues sí, ya que salir del lado y no de. No de. De cara. De espalda, digo. No, pero no. Es mi osito, ya lo rompiste, ¿eh? Échame, por eso estaba.
Carmela, la ves que la traigo puesta. Pues no, ya me voy. Mucho gusto, ya te vas. Además son mías, Alicia. Se va a enojar tu tía Irma, vas a ver, dame. No encuentro otra, Alicia, préstamela. Espérate, chamaco. No sé cómo pedo a poco. A ver, Alicia. Deja de inventar una cosa. Mejor cámbiate la cara. Ya me notan, es que estoy bien fachosa. Mira, mejor por la coquilla. Oh. A ver, Akira. Akira. Hola. Hola, Pedro. No la azotes, Alicia. Me di un beso, mamera. Ya ni modo. Se lava la boca. Ojalá y no se le infecte. Mira. Hola, cookies. Hola. Hola. Retírala más. Bueno, ya me la tiro. Unas orejas, por favor, así jugando. Hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo está la cookie? ¿Cómo se ve así? Deja agarrarle las orejas. Allá voltea. Deja mucho. A ver, así que ya no lo puedes tomar. Ay, es muy perro. Ahí toma la abajo. Ahí va. Acá. ¿Quién era? Ay, pasa a ver para que tome a la niña. A ver, de ver hasta la bebita. Sí, a ver, para el tronco. Vas a llorar, para. ¿Cómo? Lo que logra este mismo golpe. Pásate, Elia. Sí se ve. Nena, sí se ve. Háganla reír. No está dormida, ¿no? Bebé, no se sienta pasto. No. Por favor, tiene un mes. Tiene un mes apenas. Mañana cumple un mes. Hola, ¿por qué nena. ¿Por qué estás tan chiquita, eh? ¿Por qué estás tan chiquita, nena? Líete uno tantito siquiera. Líete, ándale. Líete un rato, líete. Chiquita. Salud. Ya la tomaste. Acá era, Cara, y María. ¿Qué hago? ¿Quiénes están saliendo? A ver su carita. Hola. No sé. Ahora ya deja agarrarla. Pero no la sé cargar, ¿verdad? Sí, la. Ándale, se ve mejor. Acá, mira. ¿Dónde está tu papá? ¿Sí la ves? ¿La tomas mejor? Sí. Ay, qué bonita. Muy bonita, ¿verdad? Sí. Dile, hola. Hola. ¿Ya? ¿Ya? Ay, disimula que no te das cuenta. Le digo que él es el. No ha salido. Sí, a ver. Cálmate tú, charro habite. Un pigueño ahí. No, no, chiquitita. ¿Dónde está tu mamá?
pero... ¿A dónde está tu mamá? ¿Ahorita? No, no sé qué. Échate pues una nachora de... No sé. Pues a ver... Estás muy bonita, nena, estás muy bonita, chiquita, estás muy buena. ¿Quiere reír? Ya se quiere reír. Mira, mira. Mira, Mariana, se quiere reír. Ay, qué movida. Saca la lengua, sácasela. Digo que si ya se sienta. Le digo, no exagerar si mañana cumple. Pero te encanta porque después me estén, para que después me estén riendo de mí, ¿verdad? ¡Ay, ay! Pues sí, pero más no te dice risa. Son recuerdos familiares. ¡Vete por allá! Así, las dos están de juntas. ¡Así, las dos! ¡Ay, calma! Que te divertiste. Déjame pintarme de plata. No, no se te ve. Así la tengo. ¿Qué? ¿Tú? Yo ni lo conozco. Voy a firmar a la señora. Ajá. Que empiece. Está tapado el lente. Ya empiece. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué puedo decirte? Que estoy bien guapa. Simpática. No. Simpatía. ¿Y de cuál se está tomando, tío? Puro Bacardí añejo. ¿Sí? ¿Y qué tal? Está muy sabroso. ¿Sí? Se ve, iré cómo lo tiene de alegre. No, hombre. Unas chapotas, ¿no? Unas chapotas que sí. Mire, no, hombre. ¿Para qué necesita pintura usted? Bueno, ahí va. Ahora tú, Luis, te va. Está muy bueno el limón. ¿Sí? A ver, unos gestos, Luis. ¿Por qué?
Buenos gestos, Luis. ¿Eh? Tu esposa que ahorita me pegó porque la estoy sacando, ¿eh? Sí, sí. Ya casi me deja ciega aquí. Hasta parece de la cañada. Sí, hombre, de veras. Hola, tío Ignacio, ¿a usted? Ay, me está doliendo mucho la panza. ¿La panza? ¿Por qué, tío? No, ¿eh? Ni yo sé por qué será. ¿Le hizo daño la pancita? No, eso fue de la mañana. ¿Sí? ¿Le dio chorrillo o qué? Casi un poco. ¿Sí? Como dice que tiene. Pues ya ni modo, tía, pero pues no se agüite. No, no me agüito, vamos a ver si se me quita de aquí al rato. ¿Sí? Ir a ver al doctor. Está bien, está bien. Sí, así es. La una... Ay, ¿a poco se van a ir, Luis? ¿A la una? Entonces, 10. ¿A la una? No, es que voy a ir a trabajar. María. ¿Eh? Voy a ir a trabajar. ¿Sí? Ah, ¿tú te vas a ir? Voy a salir mañana a las 6. ¿Qué más le hace uno? Ya está casado. Ya ves, Luis, ¿para qué te casaste? Te dije. Vamos a casar. Ella fue la que insistió, ¿no? Erlinda dice que vamos a casarnos. Pues ella. Mira, Erlinda, mira. ¿Eh? ¿Cómo ves, Luis? Con otro, dice. Mal, mal, mal. Bueno, pues muchas gracias. Se componga, tío. Ojalá. No, sóbesela. No, con tu madre no se compone. ¿No? Ay, qué fea cara me está dando. ¿Eh? Tía. Una cara muy fea. ¿Eh? Tía, no se haga de rogar. Lo importante es la vida que está ahí. Le decía a la comadre a la comadre. ¿Eh? Eri. No, madre. Ay, por favor, Eri. No, ya ves que no. ¿Eh? No. A ver. Ven. No, madre. De todos modos, te estoy sacando. De todos modos. Ya no, Mari. Otra y ya, a ver. Una sonrisa nada más. No me gusta. ¿Eh? ¿No le gusta? ¿Por qué? Pues ahí está, Seri. Pues así estás. Sí estoy, pero por eso no me gusta. Seri. Ya, Mari, saca por acá más, ¿no? Tú, a ver. Tú. Nada más di algo y ya, a ver. Ven, voltea. Dime algo, pues. Que no, Mari. Oh, algo y ya. Ya. Entonces, ¿qué de casa? Tía. ¿Eh? Mira, mi tía nada penosa, mira. Aprende. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo está, tía? ¿Eh? ¿Cómo está, guapa? Digo, mira. ¿Eh?
Lo que se llevó mi tío Dolores, ¿eh? Por decirle a Mario. Ya. ¿Qué pasó, Pito? O sea, la aceptan. A ver, digan algo. Ajá. Pues así las agarro ya. Esa niña, haz la reída, haz reír a la niña. Para que se la tomes a ella. Ay, quiere sacar a la niña, a ver si sí. Ya la sacaron de ella. La vas a sacar, saca la nada más a ella. A verlo. Ay, María, va a ser más visca. ¿Por qué hace viscos? Así ven. Así ven. Con la cámara, ¿no? Ah, pero no. Hola. 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 Mira, le oye la voz y va a estar. Hola. 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 ¿Cómo estás? Con el otro, Elia. Ay, qué mejor bello. No hablemos de cosas tristes, Elia. Por favor. Está bien guapa, pa. Sí, me parece a su tía María. Sí, pues ya, por eso lo digo. Van a tener bien separita los niñitos. Dice Juan, decía nada ayer cuando andaba bailando una muchacha ahí. No me fijé quién. Dice, híjole, dice, Juan, ¿dónde tu hija? Sí, le digo, ah, ¿yo qué? ¿Tú? Ya la pensando en eso. Tiene que llegar miedo. Sí, sí. Tiene que llegar miedo. Ni hablar uno, la ley de la ¿cuánto? Ya, a ti no, ay, me tengo que dar la vuelta. Ay, Elena, de ahí tómale la mancha del mole. De sangre. Ve, no la veo. Ah, a ver, espérate. Espérate, a ver. Mira, María, que la abuela, la abuela. ¡Meta! ¡Meta! ¡Ay, linda! ¡Opa, que no se ríe! ¡Venga, Elia! ¡Se manda, Elia! Vale. ¡Ya! ¡Ay, abuela, por favor, eh! ¿Ya? ¿La qué? ¿Sí? ¿Eh? ¿La mancha de qué? De sangre. No, es que deja ponerme guapa, María, y me toma. Ven, ¿te vas tú? Mira. Oye, chico, no, 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 no. Hola, tío. Tío, aire. Tío. Tío Juan. Bravo. Ya, toma, toma. Toma, Sí, 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 sí,
Adiós. ¿Ya te bajan? Ya, ya te bajan. ¿Qué tal entre los dos? Yo también ya en boda. Como a la 1:15. Sí, voy cantando. Rápido. Bueno. Usted ya no come tanto, pues ya anda mareadón. No, ya es mejor. ¿Eh? No, decía uno. Ya en la tarde. ¿Tanto? ¿Puedo ir un paso? ¿No prefieras? ¿Eh? ¿Ya no? No es el paletón. Oh,
Ya se está componiendo. No la has prendida. No, que lo está viendo. ¿Por qué me haces así, eh? ¿Eh? Es que ya, pues, porque vamos a estar contigo. Ya se puso. Ay, María. ¿Qué es este hombre? Pero esto no es nada nuevo. Ay, pues yo no digo que la primera vez con su ya tiene un tratado. Porque ya es otra vez. Bueno, una silla para todos. Un sol paciente. Ya, pues ya, ya veníamos juntos. Pero para los que dicen que te pagan, no se pues una vez que veas para. Ya, 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 pues eso no lo usas. Yo le mire, sapo un flauta. No, es por eso que es un María, es un más de corazón y más empleo que es María. Como se pueden observar, el ambiente está bastante permitiendo ser luchado. Seguramente vamos a tener una espectacular lucha de apuestas. Vamos a observar. Y ahora, pues Imperio Sucio parece que esta marca la contracabellera, pues será más que ya pequeño de desamor, pero Leti, espántalo. Son los niños. ¿Y quién es Pantalo? ¿Y quién es Pantalo? Para que lo sigan. ¿Ya salió? Quítate con tu este como lo espanta nada más. En esta esquina, un corsario de hola, ¿últimas palabras? Sí. Tú eres bien penoso, iré. No, 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 estás feo. Pero la mata. ¿Qué quieres? Hola. No, te van a reír. Porque ya está conmigo. ¿Ya se está viendo? Pero ¿para qué pones eso, mujer? A ver, un acercamiento. No, acercamiento. Aquí sales, ahorita vas a salir. Así de que unas palabras. No, lo que pienses. No, nada. ¿Cuáles son tus planes? Ir al norte. Pues díselos a Mari. Pasarte por a ver, díselo. Yo quisiera. ¿Que ya te fuiste a Estados Unidos? ¿Ya te fuiste? No, todavía no. ¿Todavía andas en eso? No, pues no, quítatela. Le va a dar vergüenza. Ya todo el mundo va a salir. Sí, ya, ya, mejor habla, habla como debe de ser. Que hable, quieres que hable. A ver, Mari, hagan las preguntas, Mari. A ver, sí, órale, échatela. Dile salud. ¿No? No. Dile salud. Salud, salud. Provecho, provecho. Canción de la movida. Muévete todo. ¿Cómo que? ¿Quién no ve? Ah, cómo no, ahí está, tío. Órale, empiece. La movida. La movida. La movida sí le gusta. Como decía el ay, la movida. Ay.
Otra vez. No le salió tan bien. ¡Ay! La moví. ¿Nada más? Ahora va. ¿El borracho cuando andaba o ahorita, tío? Estoy tomando. ¿Ya? No, hombre. No, con esto le va a quitar la chamba. ¿A quién? A Jorge Rivero, ¿iré? No, hombre, a Vicente Fernández, yo creo. ¿Entonces? Ándele, híjole. No le conocí esa. Hay muchos que es la movida. Es la más, de veras. La movida. No, no. A ver, vamos a cantar yo y tú, ¿no? Que no sabes. ¿Ancilo? ¿Al asilo? ¿Asilo? ¿Asilo? No, a Hollywood. ¿A Hollywood? Pues es allá en Estados Unidos. ¿Y yo cuándo he ido para allá? Se está tardando, tío. Se está tardando. ¿Por qué? Pues ya, hay que ir a conocer. ¿Ahí, con los abuelitos? Pues sí. ¿Por qué no? Sus órganes. Para que lo hagan estrella de Hollywood. No, ahí voy a ser la estrella y voy a dominar a todos los ancianos y a las ancianitas. Órale, cabrón. Formarse. Fórmese. Ya trabajar, no te he tomado de comido de gorra. Órale. Ay, pobrecitos, tío. Órale. Julio. Y los formo todos. ¿Y los qué? Los voy a formar formaditos. Uno, dos. Y a formarse y a comer con disciplina. Ándele. Los va a tener, pero si bien marcando el paso, ¿no? Uno, dos. Un, dos. Cada quien en su lugar. Bueno. No se me pase su lugar, niña. Ahí se queda. Eso era todo, tío. Eso era todo. Órale, pues ya, júntate. Apúntate. Ya está apuntando la. ¿Eh? Ahorita. ¿Eh? Ahorita, Eri. Ahorita. Ahora sí, a ver, hablen, digan algo. ¿Eh? Diga hola. Esa Eri que es bien penosa. ¿Eh? No seas tan penosa, Heriberta. Sí, dije, sí, soy penosa. Sí. ¿Eres penosa? La tosa. Dice que porque está fea, pero pues, ni modo, Eri. Por Dios, ¿no? Por eso estoy fea, pues, pero no me gusta. ¿Cuál fea? Estás bien guapa. Imagínate. Gracias, Eri. Gracias, Mari. ¿Eh? Mira con esa sonrisa que tienes. No, Eri. Arroz con eso, iré. Con flores. Ya, Mari, ya. Desde acá, Eri, irá. Díganme una palabra. Hola. Tío. Hola. Hola. Ahorita regresamos. Bueno. Muy amable. Adiós. Ahorita regresamos. Manzanas. Pero rápido. Manzanas. ¿Eh? Unos elotitos, tío. 39 colonias. Unos elotitos. Adiós. Bye. Bye. Bye.
Tira, Emma. No, no, no. Déjale, no sale de cámara. ¿Qué? Otra cosa. Tía María. La madrilla. Quiero mucho. Te quiero mucho. Mucho, mucho. Bye. 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 No. Adiós. Adiós. Bye. ¿Y tu mamá, Huicho? Hola, yo. ¿Qué hablan? Y tu mamá dile que se fue en el carro. ¿En tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? En el carro. Se fue. ¿A dónde se fue? Dice que se fue en el carro. ¿Eh? A la casa de nosotros. ¿Sí? ¿Tú? ¿A dónde? Yo. Dile a la casa. En la gata. ¿A qué fue? A tirar la ropa porque no vamos a ir a Michoacán. Ella me saca ¿sí? la ropa. Ah. Dile adiós. Bye. 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 Hola, déjame. Hola, tú. ¿Yo qué? Tú vas a salir. Hola, Yoga. A ver. Buenos días. Hola. O tardes. ¡Huicho! ¡Ay! ¡Chamaco! ¡Mira, aquí está mi huicho! ¡Éntrenle! ¡Éntrenle! ¡No! ¡Ahora va a pasar Marisela! ¿Qué? ¿Les da pena a ustedes? ¡No! ¡Si nosotros ya pasamos! ¡Di unas palabras! A ver tú. No, pues yo ya las dije. Buenas tardes. ¿Quién sabe qué? Mamá. Hazte para allá, hazte para allá. Goodbye. Bye, adiós. Hola. Ay, ay, ay. Hola, tú. Esto es la cocina. Ay, no me digas que esto. Vamos a jugar, gente. Pónganse. Dilo. Andela también que. A la rueda, dice Miguel. A la rueda, rueda. Todos bailan su caja de miel. Ay, a lo maduro, a lo seguro. Ay, que se voltee. José Luis de Burro ve en la televisión. Y lo que respecta a mí es que estoy esperando más. Para destrozar a Polo, porque si la otra vez lo mandé al hospital, otra vez se retirará de Dios y de la segunda. Llegando en uno de los postes de este cuadrilátero, observan Emilio, Blue Panther, Atlantis y Octagón en este retorno a la Arena Coliseo. Ven ustedes lo que hace Javier Moranca Cruz con Apolo Dantes. Es Apolo Dantes, ya es muy grande y está en banda. Esto puede acabar. ¿Quién sabe dónde? Raúl Sarmiento. Pues, vaya la función de la última de la policía. Permítanme en esta pausa decirles que ya la próxima semana nos vemos en la Arena México. Estamos aquí con la policía de Octagón. Me da pena. Una felicitación a la señora Maricel Rojas. Que está de fiesta y gran aficionada a la lucha libre. Ahí aparte, sufriendo con grupos de niños, Raúl, Miguel, recordar las felicitaciones a los trajeros de la lucha libre. ¡Véanla! ¡Déjenme a mí! Y le dice a Octagón, es contigo, no con ese nene. Y está enojado, Apolo Dantes es un volcán en erupción. Pero no me sé, pleito Javier Cruz, que se va a acabar con la policía. Es parte de una estrategia y dice que estaba poniéndose de acuerdo con Emilio Charles, pero diciendo a la es que solito no puede, lo va a destrozar y bajó a acabarlo.
¿Qué tiene que salga? ¡Salte! Anita. ¿Qué? Ah, fue con Erlinda. Ni de eso te diste cuenta, ¿verdad? No. Coqui. Coqui. Coqui, sáquese, órale, váyase. Dile que se salga, ma. Ya se la volvió a meter, ira. Coqui, Coqui. Hola, 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 bonita. Quítate la mano de la boca. Diablo. Diablo, mano. ¿Eh? ¿Eh? Fuerte. Hola. Ya, ya. Hola. Ya llegué. ¿Ya llegó? Bien llegado, tío. ¿Eh? Yeah, yeah. Bienvenido. Sí, ¿eh? Con una persona ilustre. ¿Con quién? Y andando en la montaña. Y andando al lado del los. Y estando aquí. Adiós. ¿Cómo lo ve, tío? No, está bien. ¿Eh? Bien ilustre el señor. Uh-huh. Por favor, ¿qué más? ¡Adiós! ¡Bájalo! ¡Tócale! ¡Deja de sacarlo llorando! ¡Bájalo! 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 Ya, ya déjalo, chillón. Bicho, ¿te presto la película? Sí. Ay. Ay, pastel. No, no. María, no seas payasa. Ay, es mi cabeza.
¿Por qué no se trajo aceite y a Pedro? Pedro quiso el pan desde fuera, Silvia se quedó planchando, ya sabes. Llega derecho a la plancha. Ay, papi, ya sabes, está todo bien. ¿No se pelean con el gato? ¿Con el perro? Uy, pobre gato. ¿Dónde dejaste la película de ayer? ¿Cuál película es esa? Hola. De grabamos ayer. No, provecho. Gracias. Sí. Salud, salud. Salud. No, gracias. Mira, ves, así deben de actuar. ¿Cómo? Como tú, sin pena. No, pues lo es lo que digo. Es que así somos nosotros los actores. No sé. ¿Cómo ve a su hijo? Por algo se me dice. ¿Cómo lo ve? Nada más que ya. No, no, síguele, síguele. Charro, charro. ¿No hubieras grabado? Tres, dos, tres, tres, tres. Motes, tinajo. Dos tangos. ¿Cuál Ricardo? El Ricardo es el otro. El Ricardo es el otro. Siempre arriba y adelante. No hay como decirlo. Sí, sí. Se dice mi yerno preferido. ¿No? ¿La abuelita no está ahora? Pues de Michoacán. Ah, sí, no. Bye. Imagínate si no. Ándale, ¿qué tienes en los dientes? Carne, ¿no? ¿Sí? Ay, María. Oh, ¿qué tiene? Está bien. Oh. Es que vamos a hacer una telenovela. Claro. La casa macabra de los locos. Che. Ay, yo. Es lo que no sabía, ya. La casa. A ver. ¿Qué dice? No, no. Ya no digas, ¿eh? A ver, una mordida de esa. ¿Eh? Que se vea. Ah. ¿Ya? Delicioso. ¿Sí conocía a su hija o no la conocía? ¿Sí la conocía o no la conocía? ¿De qué? De como que cambió de color. Ah, sí, ahora está negrita. Hola, viene negrita. Ay. Sí. No, saludos, ¿verdad? ¿Alguien? ¿Qué? Hay una enfocada. ¿Unas palabras? A ver, unas palabras. A ver. ¿Qué te podría decir? Pues lo que oye, quiera. No conozco a nadie, estoy conmigo. ¿Como Juan Orozco? No, se siente bien estar cerca, más cerca de Dios por aquí. ¿Sí? ¿Verdad? Te sientes más limpio, más...
pues sin menos pecados, te digo. El aire puro. Ándale. ¿Es lo mismo? ¿Eh? No es lo mismo, ¿verdad? Pues no, en realidad no es lo mismo, pero... ¿Cómo ve, Rocío? ¿Eh? Ah, ¿cero? Habla, di algo, unas palabras de despedida, a ver. ¿No nos vas a extrañar? ¿Para qué lo sacas? Mucho. Ah. Más cuando gritan. ¿Cuando gritamos? ¿Cuándo? Somos bien silencitas aquí. Hola. Hola. Hi. 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 ¿Estás qué? Ándale pues, chillón. Ya vieron su perrito. ¿Qué no quiere? ¿Pero qué no quiere? Nada. Ven. Mira, viene tu papá. ¿Eh? ¿Nada? ¿No? ¿No? ¿Ya no? ¿Ya le quito? ¿Sí? ¿Tú ves? ¿Sí? Bueno. Ya me voy a ir, cabo, no quieras. Vámonos. El gato te va a comer. Abrió tanto psicota el animal, cabo. ¿Cómo te llamas, María? María Lodia López. Ay, no. Ramírez. Puros nombres pigueños, puso usted. ¿Eh? Las flans, dicen. ¿Eh? ¿Cómo me están haciendo? Ah, ándale. Y así nos llevamos, ¿eh? ¿Ya? No aguanta nada. Entonces parece que está regañado allá. No siente la bajada de él, seguro. ¿Mande? No siente ni aquí los baja. No, pues nada, ya. ¿Estás a la leche fría? Este, 95. Así, solito, están sabroso. Sí, agua, ¿no? Sí. Híjole, no, hombre. Ya se va a poner bueno, ¿eh? ¿Mm? Aprovecho. Esto no es emborracha. En peda. Ah, ¿le vas a echar el viento? A ver cómo está. Poquita. Ya. Esto no. ¿Ya? No, emborracha. No, chaval, no hay que No, sí, está bien, señora. Gracias.
Este se toma con... ¿Con leche? Con leche clavel. Y vodka. Vodka de Smirno. ¡Nombre! ¡Mira, señora! ¡Cálmate! Y nosotros pensamos que nuestros hijos no toman consejos. Y se la saben de todas, todas. Sangre de Cristo, ¿cómo dices? ¿Mande? Sangre de Cristo, ¿cómo dices? No, ya. Sabrá Dios si ya pensamos. No, o sea, cuando va uno, digamos, a las cantinas, así a... Sí, ya se adelantó, él no sale de las cantinas. No, ¿por qué? Y no, dijo cantinas. Aquí en México, no, allá no son cantinas. Este, le sirven de estas, o sea, si usted quiere. Bueno, de estas, ¿saben sabrosa? Esto sabe, es muy sabroso, en cualquier, bueno, no en cualquier vino. Deja que leche, leche, a poco así sale. Sí, mire, pruébelo. Nada más pruébelo. Bien suavecito. Está bien suave, nada más. Y ya. Esa, no, esa no, más ya bien. Me no, 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 por eso, porque el rompope. ¿Sí? Nada más porque el rompope todavía. Ni la probó. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sabes sabroso? No, ya pasó. ¿Sí? No, con el mosco. Muy sabroso, se los recomiendo en sus fiestas, festines, 15 años, divorcios. Bueno. Deja un sabor al café. Sí, de todo el café. Le platico que, ah, pues ya le platiqué que una vez puse una borrachera. Me puse una santa borrachera con dos vasos grandes. Sabía sabroso. Sí, pues estaba buena y ese también está bueno. ¿Te acuerdas que le dije que iba a ser una bebida? Ajá. Como los 15 años de erosión. Canoa. Ya llovió. Canoa. No encontré canoa así de este tamaño, sino de arbitro. Dale. Pero tiene un buen sabor. Y aún así con leche caneche. Híjole, es todo un conocedor, ¿eh? ¿Cómo lo ves? No, ¿qué pasó? No, hombre, de todas, no. Todas. Piñas coladas, bailes, todo eso. Parece, este, ¿cómo se llama? El color que tiene parece azúcar quemada. Cuando quema el azúcar, se hace agua, ¿no? Y el sabor. Y el sabor. ¿Cómo la revuelta? ¿Quién sabe? Pero fíjese que he tomado así con leche caneche y vodka y no se siente a vino, o sea, pero es sí, emborracha con dos, tres ya uno anda acá bien. Lástima que no me puedo carcajear. Me diste en el ojo, ¿eh? Ya me estaban haciendo así. ¿Azúcar? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? No, ya es la toma en otro lado. ¿Oh, sí? No, sí. No es cierto. ¿Se la aguanta? Sí, dijo, sí, de ahí se la aguanta, pero no se la aguanta. Para luchar contra espíritu suficiente. Eso no sabe pelear. Lo único que tiene contra ti es sospecha de homicidio. Pues dime, ¿cómo la viva? Después, ¡ay! ¡Qué cayó! Y está por
todavía volteando. Mira, mi papá con el estéreo y la televisión, ¿ya lo cachaste? Sí, está bien. Apágale algo, Manu. No, pero ni siquiera le tocó las semillas. Está bien, chicos. Ay, si no decirte que compras sus carros, ¿te lo acuerdas? ¿Sí? Ay, es el trailer que tenés, ¿tenés? Se lo vi a mi hijo. Tenía un trailer duró años guardado. ¿Qué no le da el... Es que el chavito siempre quería uno de esos. Pero éramos tantos que era una peleadera, ¿verdad? Entonces decidí ya de grande comprarme mis propios juguetes. ¿Qué vaya de grande que los va a disfrutar? ¿Qué? ¿Lo sacaba la? ¿Qué va a decir? ¿Qué vaya de grande los juguetes? ¿De dónde peleaban las niñas por el trailer? Decía, no, ese es mío. No, ya es mi primer lugar. Decía yo, tío, yo, el trailer, no. Ese no agarra ni. Solo así le negamos, ¿no? Sí, es que... Es que no da pena. ¿Qué pena? ¿Los juguetes? ¿Eh? ¿Los juguetes? ¿Qué? No, no se va. Todos tenemos unos momentos infantiles todavía. Yo no. Ya le dirán, 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 lo trae él. Claro, se queda la ilusión de la... Pues sí. ¿Quién te dejó? No es la pierna. De mi tía misma. Aquí presentándole a la nueva... ¿Señora? A la nueva señora. Doña López. Señora Doña López. Se va directito a Vecinar States of America. Y acá, ay, y acá el jovenazo, el ilustre y distinguido Nicolás López. Nicolás, híjole. De los mediquitos michoacanes. De los mediquitos altos de Michoacán. De Tuchoacán, dice Rocío. A Irma López, de los mediquitos altos de Michoacán. Grandota. De los merititos altos. De los merititos altos. Sí. Sí. De los merititos altos. Altos. Eso está como dudoso, ¿no? Ay, pero si pues. Mira, tú no te quedas. Digamos que no, este no es su tamaño normal. Normal. Conforme pase la vida, le va a ir dando una nueva forma a esta persona. Más chiquita. De su tamaño. Pero para los lados era. Pues un 30-30. Un 30. Allá, allá de la cama. No. Es una entrevista. Con Nino Canún. Con Nino Canún. En vivo, cámara en Coragán. ¿Qué opina de las servilletas en la mesa? Diga sí o no. Gracias. No te dejó de decir nada. Pues si son lisas. Sí. Ya lastimaste. A ver, hazle la prueba si son lisas. A ver, son lisas. A ver, pues no. Ahí no. Se ve. No. Ah, es para la prueba. Prueba. Si estuviera de nuestro lado, me hubiera llevado a yo a prisión. Tiene que responder a ese cargo o terminará huyendo de la prisión. No, pues sí. ¿Sí? Pero mira, ¿qué va? Él lo mandó a Janet. Entonces, ¿qué? ¿Qué? Sí es Liz. ¿Sí es? Sí es Liz. Bueno, a ver, ve pro. Salió pétalo, ahí está. A lo mejor el del baño no, sí es. Ve a hacer la prueba, ¿no? Bueno, pues. A ver, vamos, vamos. Ok, ya. Ese sí es. Sí.
Ese sí es Liz. Ese sí es Liz. Sí. Que te hace cantar de felicidad. Tienes que cantar como el anuncio, ¿no? Sale satisfecho. Es lo que busca uno, ¿verdad? Salir satisfecho. Oye, ya dice tape and... ¿Qué quiere decir? ¿Qué? ¿Tape? Ya se terminó. ¿Tape? Tape and... ¿Tape and o tape on? Creo que se o N, Tim, el cassette ya se terminó. Ya se terminó. ¿Ya no vas a salir entonces? Tim. Sí, ya. Despídete. La siguiente, la próxima. En la próxima, en el próximo programa. No me fallen, amiguitos.